Que de sudor con la barca en alta mar, mientras amanece ya, tus redes están vacías. Pero la voz que te llama, otro mar te enseñará sobre cada corazón. Tus redes echará. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Iniciamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Agradecemos a Dios en este día por todos los jóvenes seminaristas, aspirantes al seminario, que han presentado el cursillo de admisión durante estos días de la semana y han finalizado en el día de hoy. Le agradecemos a Dios por el llamado que le ha hecho a estos jóvenes y a los jóvenes seminaristas que ya se encuentran allí en el seminario. Pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor envíe más obreros a sus mies. Pedimos por todas aquellas personas que sufren a causa de la enfermedad, en especial aquellos que sufren a causa del COVID-19. También agradecemos al Diario Católico, a Radio Natividad y al canal TRT por la transmisión de esta Santa Eucaristía. Y pedimos por todas las intenciones de cada una de las familias que nos están viendo y oyendo en este momento, para que el Señor atienda sus súplicas. Los invito a ustedes allá desde sus casas, para que en este momento coloque ante la presencia de Dios su intención personal. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y de fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y los haga valientes y humildes testigos de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca a la tierra de oriente a occidente, desde Sión, la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con su sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo, invócame el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que podréis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? Queridos fieles que me escuchan en este momento a través de Radio Natividad, que me ven a través de TRT y del canal de YouTube del Diario Católico, y a todos los que están aquí compartiendo con nosotros de esta Santa Eucaristía. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, donde se nos presenta el discurso parabólico de Jesús. Este Evangelio que lo hemos iniciado el miércoles de esta semana y finalizará el próximo miércoles. Y en este Evangelio Jesús nos viene presentando, en este capítulo 13,
una comparación con el reino de los cielos. ¿Con qué compararemos el reino de los cielos? Dice Jesús. Y entonces podemos nosotros contextualizar el texto de este día, que es tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 24 al 30. Y encontramos unos personajes. Primero, un hombre y sus trabajadores que siembran la buena semilla. Luego encontramos al enemigo que se encarga de sembrar la cizaña. Y en este contexto encontramos pues el campo, lo que tiene que ver con la agricultura. Y el hombre bueno, o aquel hombre que con sus trabajadores siembra la buena semilla, seguramente escoge aquella semilla y es la mejor semilla y va a los campos. Y yo creo que todos hemos tenido la experiencia en algún momento de haber sembrado o de al menos ver algunas cosechas, algunas siembras. Y nos damos cuenta que cuando el campesino siembra, junto con aquella semilla que él siembra, nace también pues otros arbolitos o nace otras semillas que no son muy buenas. Y aquellos campesinos pues permiten que tanto lo que ellos sembraron con aquello que acompaña la tierra, pues todo vaya germinando poco a poco. Y encontramos hoy que el evangelista muestra un poco esta realidad. El evangelista va mostrando un poco esta realidad de la semilla, ¿no? De cómo se va cultivando, cómo se va sembrando. El hombre que sembró la buena semilla se llama Dios. Dios es el que siembra la buena semilla. Y el terreno somos nosotros. Dios desde el momento de la vida, el momento en que nos da la vida, desde ese momento pues siembra en el vientre de nuestras madres esa buena semilla. Después nos elige a cada uno de nosotros con el santo bautismo. Nos da sus dones, nos da sus carismas, nos hace sus hijos. Y quiere que nosotros empecemos a dar mucho fruto. Pero Dios también a cada uno de nosotros nos da la libertad. Y en esa libertad que Él nos ha dado, pues viene el enemigo y aprovecha para que de esa libertad que nosotros tenemos, pues en algunos momentos la utilicemos de mala manera. Y aquí es donde viene la cizaña. Y dicen los trabajadores, van y le dicen a su amo, Señor, ¿pero no sembraste buena semilla? Y él les dice, pues sí, seguramente sí, sembré buena semilla. Pero sin embargo, vino el maligno seguramente y él sembró la cizaña. Nosotros en nuestra vida nos damos cuenta que hay personas que hacen el bien y hay personas que hacen el mal. Todos nosotros estamos llamados a hacer el bien. Todos estamos llamados a hacer el bien. Pero hay muchas personas que mal utilizan esa libertad que Dios les ha dado y empiezan a hacer el mal. Y entonces aquellos trabajadores le dicen al sembrador, ¿qué quieres? ¿Que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dice, no, esperen, esperen. Es decir, Dios nos da a nosotros durante nuestra vida un tiempo, y un tiempo largo, y es toda la vida, para que en ese proceso de nuestra vida, aquella cizaña que pueda haber en nuestro corazón, nosotros podamos cambiarla por cosas buenas, por obras buenas, y podamos buscar el proceso de nuestra conversión, para que nosotros a través de nuestras obras podamos bajar la cizaña y crecer en nosotros, pues aquella semilla para que dé fruto bueno y que nosotros a través de nuestras obras podamos dar frutos buenos. Y esto me trae a recordar un poco lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Al final del tiempo, el hombre bueno, es decir, Dios, va a separar a las ovejas de las cabras. Es decir, nos va a revisar el fruto bueno o si por lo contrario dimos fruto malo como la cizaña. Y dice que a las ovejas las colocará a su derecha y a las cabras las colocará a la izquierda. ¿Y cómo hace Dios para hacer este juicio? Pues dice Él mismo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, fuiste a visitarme, estuve en la cárcel, fuiste a verme, estuve desnudo,
y me diste vestido. Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Y esas personas, pues, son las que han dado fruto bueno, son el trigo. Y dice, y a la izquierda colocaré a las cabras, que cuando tuve hambre no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo, no fueron a verme, sediento, no me dieron de beber, estuve preso, no fueron a visitarme, desnudo y no me vistieron. Cada vez que no lo hicieron con uno de estos pequeños, no lo hicieron conmigo. Y estas personas forman parte de la cizaña. Queridos hermanos, a nosotros no nos corresponde juzgar. Sabemos que hay muchos hermanos nuestros que a lo mejor hacen mal. Inclusive nosotros en algunos momentos, pues también, llevados por el pecado, no digamos que hacemos mal, pero el pecado a veces nos hace inclinar hacia el mal. Nosotros tenemos que pedirle al Señor para que en este tiempo que Él nos regala en nuestra vida, nosotros podamos encontrar su gracia, que nosotros podamos encontrar la conversión, que nos podamos acercar a Él y que durante nuestra vida nosotros podamos dar mucho fruto, como el trigo bueno, y que aleje la cizaña de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que así podamos amarnos los unos a los otros y podamos todos entrar al reino de los cielos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y digámosle todos con gran confianza. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y de sus debilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor envíe más obreros a nuestra diócesis, para que sigan anunciando la palabra, roguemos. Por todos los que sufren a causa de la violencia, la persecución, el secuestro, el maltrato, por todos los que sufren a causa de la enfermedad, para que el Señor pase sanando sus corazones, para que el Señor les dé el aliento, les dé fortaleza, roguemos. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes aspirantes que han presentado en esta semana el cursillo de admisión, para que sigan y continúen dando respuesta generosa al Señor, roguemos. En un momento de silencio colocamos ante la presencia de Dios nuestra intención personal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuche nuestras oraciones y derrame sobre nosotros los dones de tu piedad, para que cuantos confían en la venida de tu Hijo se vean libres de todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Pues
para adorar. Fue que yo nací. Haz de mí tu querer. Haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací. Haz de mí querer, haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Pues para adorar fue que yo nací. Haz de mí tu querer. Haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge benigno, Señor, las oraciones y las ofrendas de tu pueblo, para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios y para que perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por medio de tu Hijo amado, has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Oh,
Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, todos aquellos que han sido víctimas de esta pandemia, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos juntos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor del cielo y del mar, he oído a mi pueblo llorar. En tiniebla y pecado está. Lo salvaré como en las noches estrellas formé. Sus tinieblas iluminaré. ¿Quién les llevará mi luz? ¿A quién enviar? Aquí estoy, Señor. Dime cuándo. Escuché en la noche solo guía.
llamé y a tu pueblo tendré en mi corazón y a tu pueblo tendré en mi corazón. Te damos gracias por hacerte presente en medio de nosotros. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por estos jóvenes que han venido durante esta semana a presentar el cursillo de admisión. Auméntales la fe, auméntales el llamado, la vocación, para que cada día den una respuesta generosa. Oramos por todos los seminaristas de nuestra diócesis, en especial por los de nuestro seminario diocesano, para que sigan dando una respuesta perseverante, fiel y generosa, por todos los sacerdotes, para que anunciemos cada día la palabra de Dios. Pedimos por todas aquellas personas que desde sus casas están participando de esta Santa Eucaristía, por aquellos que están sufriendo, tienen preocupaciones, tal vez por la situación o por la enfermedad, para que el Señor les dé fortaleza en sus corazones, para que el que esté enfermo, el Señor sea quien les dé el don de la salud. Pedimos también por los bienhechores de nuestro seminario, para que el Señor les multiplique al 100 por 1 su generosidad. Y a todo ello decimos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Alimentados con el pan de la mesa celestial, te pedimos Señor, que por este sacramento de caridad maduren las semillas que con abundancia siembras en el campo de tu iglesia, de manera que sean cada vez más numerosos quienes elijan el camino de servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todas aquellas personas que han participado de esta Santa Eucaristía. Agradecemos también a Radio Natividad, al canal de YouTube de Diario Católico y a TRT por la transmisión de esta Santa Eucaristía. Le pedimos a todas las familias que nos están viendo para que cada día oren por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos también por las familias, para que el Señor cada día nos regale más familias cristianas santas y también más sacerdotes santos. Por eso los invito a orar con la oración por las vocaciones. Digamos juntos, Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu Hijo para el servicio del pueblo de Dios y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y del perdón. Sed testigos de mi resurrección,
presencia, con vosotros estoy.